Para mí, la danza contemporánea es el medio de expresión personal, ¿no? Es el arte escénico a través del cual hablo de mí, de la gente que me rodea, de mi realidad, de mi circunstancia, de mi coyuntura histórico, social. Y básicamente es el arte de hablar con el movimiento, ¿no? A través del con el cuerpo a través del movimiento. Eso es para mí la danza, ¿no? Es un lenguaje que apela sobre todo a los sentidos, a la vista, al oído con la música, ¿no? Un lenguaje que va más allá del lenguaje articulado vocal, ¿no? ¿No? Aquí creo que la danza profesionalmente es más antigua. Sin embargo, las circunstancias históricas, sociales, culturales, nunca favorecieron a que esa danza que se desarrolló mucho antes y con personas muy importantes aquí, porque vinieron maestros, coreógrafos sumamente importantes, según sé, en los 70, 60, pero nunca tuvo auge por la falta de institucionalización. Creo que esa es una palabra fundamental en el desarrollo de un arte en una sociedad, ¿no? Institucionalizarlo, crear estructuras fijas a través del cual primero se promueva la educación de los intérpretes, coreógrafos, etc. Y segundo, plataformas donde se estimule la creación y además que el artista pueda saber que con su profesión tenga la tranquilidad para crear, o sea, para vivir de eso, pues, ¿no? No sea un hobby constante. Creo que lastimosamente aquí la danza con mucho esfuerzo fue llevada adelante por gente que trabajaba arduamente para poder hacer algo sin ningún tipo de apoyo, ¿no? De hecho, está cambiando. En cuanto a la institucionalización de formación de bailarines, por ejemplo, un gran paso es que hay dos universidades importantes que han abierto las carreras, ¿no? Aquí me parece que recién está habiendo una masificación al respecto, ¿no? Sobre todo con grupos independientes que de algún modo trata de llegar con la danza. Por ejemplo, hay grupos que a través de la danza urbana captan mucho a esta gente de los conos. Aquí, bueno, los conos son los lugares urbano marginales, pues, ¿no? Los asentamientos humanos, lugares donde vive gente de escasos recursos económicos y socialmente hablando también hay escasez, pues, ¿no? Al respecto. Y creo que eso es muy importante, que el peruano promedio, en particular el limeño en esta ciudad, tenga acceso a eso. Me parece que por mucho tiempo la danza estuvo solo en un grupo de personas que hacían todo lo posible porque las cosas cambien, pero creo que ahora con la formación, por ejemplo, del Ministerio de Cultura, la gestión cultural que está llevando adelante la Municipalidad de Lima, el propio Ministerio, las universidades como San Marcos Católica que han abierto sus facultades y carreras de danza, grupos independientes que me parece mencionar lo importante como D1, que es un trabajo que está llevando la danza urbana a muchos lugares donde nunca hay acceso, ¿no? Por ejemplo, gente que está abriendo, que está saliendo de la Lima metropolitana, que es Barranco, Miraflores, Surco, de ahí nunca salía la danza. Sí, entonces ahora se está expandiendo. Yo sí tengo esperanza, creo que es uno de los motivos, definitivamente es el principal motivo por el cual me estoy quedando. Sí, yo sí espero que de acá a un tiempo haya plataformas donde la gente pueda hacer sus trabajos, vivir de ellos, ¿sí? Dedicarse al arte, a la danza y llevarlo a la gente. Sobre todo porque creo que un país realmente desarrollado, un país con mente, más que su economía, con mente cuyos ciudadanos tienen una mente desarrollada, no pueden vivir sin arte. Eso es imposible. No hay ciudad, no hay sociedad desarrollada que no desarrolle arte, porque el arte confronta, el arte analiza, el arte restriega la realidad, ¿no? Y sin eso no puede haber avance, sin analizar las cosas no puede haber avance. O sea, somos un país con una lastimosa tradición de clasismo y racismo que lastimosamente perdura.
Entonces, el arte en general y en particular la danza, alguien lo dijo alguna vez y lo vuelvo a repetir, ha sido un hobby de pituquitos. ¿Entiendes el término pituco? Ya. No quiero que se malentienda esto como algo peyorativo. Más bien, estas pocas personas, como te dije, han hecho grandes esfuerzos por mantener esto, ¿no? Por mantener al menos la danza. Pero solo hacía la danza quien tenía plata. Y así no puede desarrollar nada. Nada, nunca nada puede desarrollarse así. Porque el arte de un país está dado por su población, por su gente, por su promedio, ¿no? La idiosincrasia de un país tiene que verse en su arte. Y entonces, creo que solo así, solo apelando a esta gente, trabajando con gente que tenga un físico peruano, ¿entiendes? Trabajando con gente que piense dentro de una idiosincrasia de peruano, pero sobre todo que tenga una visión abierta, una visión, una misión de querer aportar socialmente, creo que solo así se va a lograr. Y si no nos abrimos, no se va a conseguir, pues, ¿no? ¿Tú te imaginas cuánto talento debe haber perdido en todas estas personas que nunca tuvieron chance de alguna vez visitar la danza, hacer danza? De hecho, mucho buen bailarín ahorita mismo es gente que de casualidad conoció la danza ahora, ¿no? Y que, por ejemplo, me parece terrible que no haya una fusión con el rico folclore que tenemos hasta ahorita con la danza contemporánea. Yo siempre le digo a mi partner, a Amelia, que yo veo que los países donde la danza contemporánea ha despuntado maravillosamente y ha sido reconocida a nivel mundial son países que simplemente han mirado a lo que tienen alrededor y lo han fusionado. La danza brasileña, la danza cubana, los colombianos, ¿no? Y creo que en ese camino podemos seguir, o sea, no tratar de... Creo que es muy importante tener referentes, ¿no? Afuera. Es muy importante saber qué están haciendo. Pero ahora, ¿cómo hago yo lo mío, no? ¿Qué caminos tomaron? Tal vez puedo tomar el mismo camino, pero no para hacer lo mismo, ¿no? Sino para ayudarme a ver cómo puedo llegar a ser yo, ¿no? Creo que es importante que como artistas no solo seamos conscientes de nuestra realidad social, sino que propongamos alternativas, ¿verdad? Para que eso cambie, para que las cosas cambien para bien y para construir, lo vuelvo a mencionar, plataformas a través de las cuales se pueda avanzar y sumar, ¿no? Que una cosa sea el pie para otra y construir algo ascendente y no construir por acá, desarmar por acá y siempre habiendo, haciendo y deshaciendo y no llegar a nada. Creo que hay que acabar con eso, ¿no? Y apoyarnos mutuamente, respetarnos, eso es muy importante, respetarnos, valorarnos, criticar positivamente, eso es muy importante, pero siempre en pos de algo constructivo, ¿no? Y aceptar nuestros errores. Creo que el ego es muy fuerte a veces. Creo que el ego de un artista a veces mal manejado puede ser fatal para el arte en general. Sí. Sí, y es difícil, ¿ah? ¿Eh? O sea, hay cosas que... creo que la humildad es... Siempre se dice, pero realmente decidir ser humilde es muy importante. Si no... Si tú me dices, mira, el trabajo que he visto me parece esto, esto, esto. Yo lo que tengo que hacer es analizar realmente lo que tú me has dicho y tratar de ver cómo puedo cambiar, si estoy de acuerdo contigo en eso. Lo peor que puedo hacer es decir, cállate, no sabes nada de lo que estás hablando, mi trabajo es perfecto, ¿me entiendes? O sea, creo que eso es fatal.